Ya se conocen los números de venta de vehículos cero kilómetro del primer mes del año, un 2024 desafiante, con un mercado que va a ser más de oferta que de demanda y las marcas van a luchar por la preferencia de los consumidores. Estos son los números brindados por Acara del primer mes del año. Y lo primero que vamos a decir es que los números dan todos en rojo. Ya se avisó que frente a los 420.000 vehículos 0 kilómetros vendidos el año pasado, el número para 2024 caería un 20% a 340.000. Y vemos que el total de vehículos 0 kilómetro, autos, utilitarios, patentados, en enero fue de 33.727, una caída de un 33% del mercado respecto de enero del año pasado. Autos cayó un 34%, utilitarios livianos un 31%, pesados, ómnibus y camiones básicamente un 35% y otros pesados un 40%. El promedio diario de venta, tomando los días hábiles, fue de 1.534 unidades por día y esto marcó una caída respecto del año anterior de un 33%. Y vamos a ver ahora cuáles fueron las marcas más vendidas del primer mes del año. En cabeza, Fiat, que cayó un 34% respecto al año pasado, pero vendió 5.199 unidades. Segundo lugar para Volkswagen, cayó un 25%. Toyota también muy cerca, en tercer lugar, con una caída de ventas, siempre comparando con enero del año pasado, de un 57%. Cuarto, Peugeot. Y quinto, Renault, con unas caídas mucho menos significativas, completando las 10 marcas más vendidas. Ford en el sexto lugar, con 3.187 unidades y una caída del 30%. Chevrolet en el séptimo. Jeep en el octavo. Y atención, que Jeep es la única de las 10 marcas más vendidas que dio números positivos, siempre comparando con enero. Y en este caso, con 1.329 unidades, aumentó sus ventas un 6%, cerrando los 10 más vendidos. Citroën en el noveno lugar y décimo Nissan, con una caída de un 35%.